Plataneros, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla, amigos. Me encuentro en la Ciudad de México y justamente estamos en la colonia Escandón porque les traigo una recomendación buenísima que no se pueden perder. Recuerden que siempre lo mejor lo van a encontrar en este canal, amigos. Y este lugarcito se llama Central de Antojos. ¿Por qué? Porque es un lugar de buffet y es un buffet que de verdad, no hombre, ustedes tienen que probar y ustedes tienen que venir para que ustedes me digan nada más qué tal les pareció todo lo que probaron en este lugar. Así es que no se vayan y quédense a disfrutar este bonito video que este lugar nos lo recomendó un gran amigo, mi querido amigo Juan. Mi querido Juan. Amigo, ¿cuánto tiempo llevas visitando ya este lugarcito? Llevamos más de 10 veces, yo creo. Digo, es mi lugar preferido. Me encanta el pozole. Eso significa, si es preferido, es porque eres glotonero de corazón. Porque sí le empacas machín A ver cuánto como. A las pruebas me remito. A las pruebas te remites. Okay. Amigos, pues no se vayan, quédense hasta el final para que vean todo lo que ofrece este maravilloso lugar de Central de Antojos. Y pues vamos a inflar un poquito la llanta, amigos, porque venimos de trabajar. Venimos cansados y hambrientos, así es que no se vayan, quédense hasta el último para que vean todo lo que nos ofrece este lugar. Vámonos. Miren, amigos, vamos a empezar este tour glotonero con este taquito de cochinita. Iba a pedir la orden, pero tengo pensado pedir varias cositas para que ustedes vean pues todo lo que ofrece este lugar. Así es que ahorita vamos a chutarnos primero este de cochinita. Vamos a preparárnoslo, vamos a darle caña, amigos. Ok, vamos a ponerle sus respectivas cebollitas moradas a este taquito, porque ustedes saben que una cochinita lleva de estas cebollitas con habanero, de estas que están acá. Así es que vamos a ponerle. Y me dijo Juan que esta salsa está buena, ¿no? A ver, buenísima. Échame la salsa, mi Juan. La de habanero, ¿ves? A ver, valientes. A ver, échame solito, esta. Échale. Ok, vamos a echarle unos chorritos acá, machín. Ah, esta sí es pavalito, pero el problema no es cuando entra, sino cuando sale, ¿eh? Ojo. Así, vamos a darle caña. Miren, amigos, este es el taquito de cochinita. Y vamos a darle caña porque ya tengo hambre, ya esperé bastante. Aprovechito a todos. Está bárbara la salsa, ¿eh? Pero está bien rica. Yo creo que es de esas salsas que pocas veces puedes echarle y seguir comiendo. Esta es una de esas, porque está muy rica. O sea, sí pica, pero está tolerable. O sea, sí se puede comer, comer y comer. No es por nada, pero sí le puse poquita, pero me voy a echar un poquito. Está buenísimo este taco, ¿eh? Te voy a pedir otros dos, porque está muy bueno. Taquito de cochinita pibil, ahorita vamos a ver qué más pedimos, porque pues, un taquito no es suficiente para llenar esta llantita, amigos. Así es que, como ustedes lo saben, vamos a pedir otra cosita, no nos podemos quedar así nada más. Es buffet, así es que hay que aprovechar, amigos. Oye, ¿la voy a chicos, miren, para que lo puedan probar, les traemos el chamón, para que se puedan echar un taquito, prueben realmente cómo son estos sabores. Esperamos que les guste, ¿vale? ¿Y esto? Cortesía de la carta de chamón. Amigos, bueno, nos acaban de sorprender con este chamorro, pero vean nada más el chamorrito, vean nada más qué chulada, vean, el piquito de gallo, ay, chulada. Muchas gracias, amigo, vamos a darle caña a esto, pero yo creo que
Hay que darle caña primero a esto y después seguimos con lo demás, porque si no se enfría ya no sabe igual, amigos. Miren, quiero mostrarles algo muy chido. Esta salsita macha, especial para este tipo de comida. Uf, se lleva de lujo, ¿eh? Así es que vamos a darle caña, amigos. Hay que esperar. Miren, amigos, ya le vamos a dar caña aquí al chamorrito. Vamos a echarle su piquito de gallo, que también se ve buenísimo este piquito de gallo, ¿eh? Tiene los chilitos, el tomatito. Y le vamos a poner de la salsa macha, porque es para machos así como yo. Vamos a ponerle unas gotitas, no tanto porque esta sí pica bien machín. Pues denle relax. Y le vamos a poner unas gotitas de limón. Pero la salsa macha está. Vamos a probarla. Pruébate un taquito, pero con esa salsa macha, de verdad que está. Y le prueben así un taquito. No se vayan, amigos, porque todavía vamos a seguir pidiendo más, amigos. Aquí no ha acabado esto. Ay, mi canijo, Juan, a ver, ¿qué pediste, amigo, ahora? Tostadita y sope. Ay, ay, ay. Él sí es un glotonero de corazón, porque sí le entra macizo, pero le está entrando a la tostadita y también está entrando acá al sope. No crean que nada más a la tostada, ¿no? Hombre, haz de cuenta que estamos como en un campeonato ahorita, ¿no? A ver quién le entra más al buffet, ¿no? A ver quién come más. Cari, vas pero muy, muy, muy atrasada. Apenas llevas, creo que... ¿Qué pediste apenas nada más? Me comí un pozole de surtida delicioso, eso sí. Taquitos de cochinita y obviamente el chamorrito. Pero ahorita estoy haciendo un poquito más despacio. Ando acá, pero al ratito se lo va a seguir. Bien, entonces. Y a ver, mi querido Vic, ¿qué más vas a pedir, amigo? Estaba viendo si pedía una enchiladita o unas enfrijoladas. Bueno, lo que más se te antoje, pero la idea... Ah, miren, Así es que ya entrale, mi Vic. Dale caña. Vamos, entrale. Pedimos unos cubiertos y le entramos. ¿Cómo comes, amigo? Por algo me invitaste a este lugar, amigo. Para comer como se debe. Como se debe, exactamente. Como un buen glotonero. Miren, glotoneros, ya nos llegó ahora una tostadita. Esta tostada es de tinga de res preparada, que también tiene muy buena presentación. Y déjenme decirles que aquí toda la comida es basta, ¿eh? O sea, están muy bien servidas. Obviamente es buffet, tienes que llenarte rápido, pero creo que no contaban con que venía el glotonero, así es que... Con permiso, vamos a darle caña ahora a la tostadita, que también tiene muy buena presentación. Tiene su lechuguita, su cremita, su quesito. Vamos a darle caña. Está rica, ¿eh? La cremita, déjenme decirles, de buen sabor. El quesito también de buena calidad. Lechuguita fresca. Y esta creo que trae como poblanos, como rajitas de poblanos. Y sí, la verdad está bien, ¿eh? Está sabrosa. ¿Pero qué has comido? ¿Qué te ha gustado más ahorita? Los tacos de cochinita. ¿Sí? Sí. ¿Qué pediste ahorita? A ver, chino. Es un sopecito. ¿Sopecito? De quesillo. Y también está bueno. Órale, te vamos a dejar comer, amigo, provechito. Así como mi amigo Vic dice que también está buenísima la comida, ustedes vengan a visitarlos, vengan a dar su propio punto de vista de la comida. Los que ya hayan venido, déjenme acá abajito sus comentarios, qué les pareció este lugar, si realmente ustedes lo recomendarían como tal el buffet. Pero hasta lo que llevo yo hasta ahorita, bueno, de la comida que he probado, yo digo que sí la recomendaría bastante, porque pues me ha gustado, tiene muy buen sazón la comida. Y yo digo que es de los pocos buffets a donde yo he ido que realmente tienen pues el producto que es vasto y otro que el sabor es bueno. Así es que vamos a continuar, no se vayan porque aún no acaba esto.
Miren, amigos, ahora pedí, miren, estas son enchiladas verdes, obviamente, pero como quiero probar de todo, obviamente pedí ahorita solamente una pieza, pero la orden viene de tres, ¿sale? Así es que, así es la presentación de la enchiladita, vean, y vamos a darle caña, ¿no? Vamos a ver qué tal sabe la salsita y todo. Ya probamos la cremita, el quesito, vamos a probar la salsita, vamos a ver qué tal está. Y ahora sí, vamos a darle, mis amigos. Está muy rica, pero solamente que la salsa no pica. Me hubiera gustado, a mí en lo personal, ya sea la salsa de los chilaquiles o de enchiladas, me gusta que la salsa esté un poco más picosa. Un poquito. A lo mejor no es una exageración, pero que sí pique un poco la salsa. Porque así siento que son como, no sé, entomatadas o algo así. Pero el sabor es muy rico. El sabor es agradable, no pican, así que para la gente que no come mucho picante, están de super lujo, amigos. Así es que, bueno, vamos a acabarnos esto y ahorita a ver qué más pedimos. Pero vayan viendo qué es lo que van a pedir el día que vengan a visitar aquí a nuestros amigos de Central de Antojos, amigos. Miren, amigos, también pueden pedir sus enfrijoladitas ricas. También vean, también llegan bastante cremita, su quesito. Ahí vamos a darle caña a esta. Vamos a probarla. Ahora sí vamos a darle caña. Hombre, estamos comiendo de maravilla en este lugar, ¿eh? Están atendiendo como reyes. También sazonaditos los frijoles, eso se agradece, ¿eh? Se agradece. Vamos a acabarnos esto porque todavía faltan bastantitas cosas, ¿eh? Así es que no se vayan, amigos, porque todo está de chupete. Lo que lleguen a pedir está 100% garantizado por su servilleta. Miren nada más, mis glotoneros, vean nada más, chuletón. Este pozolito, uff, es como el, se podría decir que es como el plato fuerte de aquí, pero no, yo creo que no me va a bastar este pozolito. Este lo pedí surtido, ustedes lo pueden pedir como ustedes quieran, hay maciza, hay pollo, surtido de todo, o sea que yo lo pedí nada más con pura cabecita, no me gusta casi la maciza, ustedes ya lo saben. Entonces vamos a entrarle a este pozolito que también se ve increíble. Yo le eché tantita salsa macha, también hay salsa roja para que le pongan ustedes al pozole, pero en lo personal la salsa macha a mí me encanta y con este yo creo que va a agarrar un sabor muy bueno. Así que vamos a darle. ¿Qué creen? Que el pozole está bueno y lo que más me gusta es que el grano está suavecito. Hay pozoles donde yo iba a comer donde el grano todavía, la verdad, le falta cocimiento y este está en su punto. Está muy bueno. Ahorita le voy a echar incluso de este chamorrito. De este chamorrito todavía le vamos a poner carne porque todavía queda. El que nos obsequiaron aquí. Pues para complementar más el pozolito. Pero créanme que sí, pídanlo, también está bueno. Y yo una recomendación que sí les daría a todos es de que pidan de a poquito para que alcancen a probar realmente de todo el menú que tienen aquí. Porque si quieren pedir por órdenes, como las órdenes son bastante vastas, entonces no van a alcanzar a probar de todo, a menos de que seas muy buen glotonero, que digas, no, yo sí como barbarísimo, así como mi querido Ale Minero, le mando un saludo, ojalá vea este video y ahí etiquétenlo, para que venga a este lugar y la verdad, a ver qué tanto come mi amigo Ale, porque aquí la verdad es un buffet como que para, justamente para él. Así es que pues vamos a acabarnos este pozolito y a ver qué más pedimos, amigos. No se vayan, se está poniendo pues, de rechupete este video, ¿no? Para rematar ya este maratón glotonero aquí con nuestros amigos de la Central de Antojos, pedí por último una tostadita de cochinita que de todo lo que comí fue yo creo lo que más me agradó. La cochinita tiene un buen sabor, está muy rica,
para los amantes de esa cochinita pibil, está muy muy buena. Y ahorita me la voy a preparar igual como les había comentado, con un tenedor. Oh, macho. Me la voy a preparar ahorita ya con su cebollita, obviamente, que no puede faltar en una tostada de cochinita pibil, la cebollita morada, que es ya de cajón, con sus habaneritos. Y le vamos a poner esta salsa que también está buenísima, la salsita de habanero que tienen aquí. Chulada, papá, ¿eh? Y creo que con esto acabamos este tour glotonero aquí con nuestros amigos de Central. Así es que vamos a darle a esta, yo creo que fue de los platillos que más me gustaron. Y pues como recomendación, pues sería de cajón, pues pedir la cochinita, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones, ya sea taquito, tostadita, o sea que pidan, amigos, de verdad es rico. Yo este lugar no lo conocía, gracias a mi amigo Juan, gracias amigo por haberme recomendado este lugar. Cuando gustes, Gavito, cuando gustes. Y pues vamos a darle, porque ya es lo último, la pedí, honestamente guardé ese huequito, dirían por ahí, para pues para chutarme otra de estas que me encantó, así es que vamos a darle, amigo. Sí. Es que la cochinita en tostada también sabe muy rica, o sea, tradicionalmente a lo mejor es en tacos, pero a mí como me encanta la tostada, pues en tostada me sabe deliciosa. Vean nada más, está riquísima. Pues bueno, amigos, láncense, vengan a probar, déjenos sus comentarios a ver qué tal les pareció este lugar. Recuerden que siempre trato de recomendarles lugares pues buenos, donde puedan comer con un buen sazón, una buena atención. ¿Y qué más? Pues miren, variedad de productos. Así es que vamos a continuar, amigos, porque pues no podemos dejar esta tostadita. Está muy buena. Tu sentir de gotas en tu alma me está nublando la razón. ¡Ay, perro! Ahora sí viene lo chido. Show merece una gran bebida, y bueno, esta es la bebida de aquí, se llama Carajillo, y es, bueno, prácticamente es café con licor de café, y así te lo adornan, amigo, ve. Ya, yeah, ¿cómo se ve? Delicioso. ¿Verdad? Delicioso. Vamos a probarlo porque, bueno, pues, venimos. Qué buena combinación, ¿eh? Está rico, está rico. El escarchado de cajeta, yo creo que fue lo que más me gustó. Se ve curioso. Está rica la bebida. Yo creo que lo mejor es la experiencia al momento de que te la van a dar o te la van a preparar. Como ustedes ya lo vieron, la experiencia es algo pues único. Así es que, pues, ¿qué esperan para venirse a dar una escapada
para que vengan a vivir la experiencia aquí en Central de Antojos, amigos. Y otras, vamos a acabarnos este delicioso carajillo. Y a ver, no me envidien, amigos. ¿Qué esperan? Mejor lánchense. ¡Carajo! Ay, perdón, amigos. Es que este carajillo está buenísimo. Pero miren, ya para rematar, obviamente, ¿qué hacemos después de comer? Pues un buen postrecito, amigos. Y pues aquí venden también postres muy buenos. Y yo pedí el flancito de cajeta. Vean nada más. Que también se ve muy rico, así que vamos a probarlo. Vamos a darle. Oye, tiene muy buena textura este de flan, ¿eh? ¡Wow! Déjenme decirles que este lugar me está sorprendiendo. Y creo que va a estar dentro del top 10 de mis lugares que voy a estar frecuentando. Porque a pesar de que también el buffet es barato, la comida está muy buena. Entonces, créanme que sí voy a estar viniendo seguido a este lugar. Me gustó, gracias por la recomendación otra vez, amigo, ya lo he repetido. Pero siempre las recomendaciones buenas son las que valen muchísimo para poderles llevar hasta ustedes, hasta allá, hasta sus pantallitas, pues lugares de comida muy buenos, con buen sazón y pues variedad de productos, ¿no? Y este flan, la verdad, también se saca un 10, está riquísimo, la presentación es increíble también y vasto, porque no es un flancito así pequeño, tiene muy buen tamaño. ¿Qué más, amigos? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para venir? Amigos, pues bueno, hasta aquí terminó el videíto. Muchas gracias por verlo hasta el final. Estoy con mis amigos porque quiero que me den realmente su opinión de esta comidita del día de hoy. Fue recomendación de mi querido Juan, gracias, de mi querida amiga Cari, aquí mi querido amigo Víctor, que nos acompañó también. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que más les gusta de este lugar o qué es lo que más les agrada como tal comer? De entrada, el pozole. Pozolito. Soy pozolero de corazón. Échale. Soy pozolero de corazón. Entonces, el pozole es mi preferido. Ok, Cari, ¿qué fue lo que más te gustó? Pues definitivamente la cochinita. Está deliciosa, jugosa. Ay, deli, deli. A ver, Vivi, ¿a ti qué es lo que más te gustó? Yo es la primera vez que vengo y igual me gustó el pozole, la cochinita y las empicoladas. Ah, ok. Bueno, ya nos dieron su punto de vista. Yo en lo personal, que probé pues también un poquito de todo, me quedo con la cochinita y con el pozolito, ¿vale? Pero sí, como tal, lo que más me agradó pues fue honestamente la cochinita pibil. Pero pues todo está muy bueno, muy recomendable el lugar. Y pues vengan a visitarlos. No hay de otra más que ustedes vengan y decidan pues qué es lo que más les gusta a ustedes y si realmente les agradó este lugar. Regálenos un comentario aquí abajito y para seguirles recomendando lugares, ya saben, bien chéveres. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y recuerden compartirlo y dejarnos su buen comentario. Así es, así es siempre, Cari, lo mismo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, les mando un abrazo y bendiciones a todos. Bye, bye.